Nací en un barrio emblemático de Triana, el Tardón, en una calle de donde han salido grandes artistas, Juan Díaz de Solís. ¿Qué artistas? Pues mi hermano, Agustín, Lola y Manuel, Los Morancos, Chiquetete y muchos más, en la misma calle. Y fue una infancia muy bonita, inolvidable, muy feliz, muy feliz. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era artista, cantaor del trío Los Gaditanos, era Chiquetete. Y mi madre se dedicaba antes de casarse al baile, era bailarina, pero ya luego a las labores de su casa, ama de casa. ¿Te subiste a un escenario con qué edad la primera vez? Con 7 años. ¿Con 7 años? Sí. ¿Y recuerdas cómo iba vestida? Perfectamente. Llevaba 2 vestidos, uno de copla y otro de twist. Uno era blanco de tira bordada y otro era rojo de organdí. Y canté en el Teatro San Fernando. Tuve esa suerte, además yo pisé ese teatro. Y me regalaron 2 globos de gas cuando acabé de cantar. Fue un homenaje que se le dio a Juanito Valderrama y Dolores Abril, en el cual participaba mi padre, y mi madre insistió tanto en que me llevara a cantar, que mi padre, que no accedía por nada del mundo, ya lo tenía tan cansado que me llevó, y canté, y la formé. ¿Corre sangre gitana por tus venas? Bastante. Bastante. ¿Cuántos cuarterones? Tengo el 50%, ¿no se dice? Uh-huh. Mi padre era gitano, toda la familia de mi padre es gitano, 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 hasta la médula. Y mi madre no. Y por mis venas, pues, tengo esa sangre gitana de mi padre que la llevo con mucho orgullo. Y que ese arte que supuestamente tengo, ahora hay que decir en todo supuestamente, me sale mi padre, sale su sangre. ¿Tu padre tocaba la guitarra y cantaba? No, mi padre solo cantaba. Ah, el que tocaba la guitarra era los Molina, Molina, el padre de Manuel. El padre de Manuel y luego Molina. Estaba Flores. Ah. Era el trío Los Gaditanos. ¿Y el trío Los Gaditanos qué cantaban? Pues mira, una de las canciones más, en aquella época, famosísima era Qué bonita que es mi niña. Que mi padre, pues en aquella época, era la única hembra que tenía, me la cantaba a mí. ¿Cómo era Pero aquello? Luego mi padre cantaba muchas cosas. ¿Cómo era aquello? Qué bonita. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Bonita, ¿eh? Me gustaría escuchar contigo a tu padre. ¿A mi padre? A tu padre. ¿Tu padre no cantaba además Angelitos Negros? Por supuesto. Por y le felicitó a Antonio Machín, además. ¿Así? Que era muy amigo de él. ¿Lo cantaba por bulería? Sí. A ver si suena. Nació mi tierra con el
que sigue ya rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la viera blanco, pacapo, blanco, que pinta un angelito negro. Pasado de compás. Pasado, pasado. Que también se van al cielo todos los negritos buenos. Pintor que pinta con amor, porque desprecia de a mi color, si sabe ya que en el cielo también lo quiere Dios. Es una maravilla. Uy, no sabes lo que se siente escuchar la voz de alguien que has querido tanto y que no lo tengas. Gracias a la a esos discos que dejó grabado. ¿Tu padre quería que tú fueras artista? No. ¿Y tu madre? Sí. Así como yo contestaba cuando empecé a hacer entrevistas. Sí y no. Hasta que me dijo mi madre, Maribé, di algo más. Y era tan cortita, pobrecita yo. Pero la verdad es que no quería, ¿no? No quería. No. Quería que fuera señorita, no artista. Sí. Me quería, no sé, colocar en... Aquí no se puede decir lugares, pero en unos grandes almacenes, ¿no? Que en aquella época pusieron en Sevilla. Y que él tenía grandes amistades y que me iban a colocar. Y mi madre dijo, mi niña canta por encima de todo. Y sin embargo, tu madre insistía. Sí. Y el día que actuaste en el Teatro San Fernando con 7 años, ese día tu padre no quería y tu madre sí. Sí, pero luego cuando salí de ahí y ya mi padre lo felicitaron, el maestro, que fuimos a ensayar por la tarde, y iba él muy preocupado con las dos partituras que yo iba a cantar. Y al maestro, mire usted, maestro, que yo traigo a mi niña, que mi mujer se ha empeñado. A ver si se afina la niña, cantará. Si no, me la llevo a mi casa. Pero por darle este gusto a mi mujer, que si no le va a dar algo. Y empecé a cantar, Jesús. Y cuando terminé de cantar, me acuerdo perfectamente que el maestro le dijo a mi padre, Juan, tienes una gran artista, porque muchos artistas famosos, importantes de este país, quisieran afinar como afina tu hija con 7 años. Y ya mi padre, claro. Entonces, ahora el problema cuando llegamos a mi casa, si yo me iba a poner nerviosa o no cuando viera ese teatro lleno, claro, yo lo vi vacío. Y mi madre decía que yo, mi niña no se pone nerviosa. Y efectivamente llevaba razón. Ella estaba entre bastidores. Como siempre. Yo mirando a mi madre estaba tranquila. Y la niña de los peines también sentenció que tú ibas a ser muy buena artista. Sí, porque ella decía que era igual que ella. decía, compadre, la niña es igual que yo. Es que mi bautizo duró 3 días, ¿eh? 3 días de juerga. Ajá. Y por allí pasaron los grandes de los grandes de los grandes. Empezando por la niña de los peines, Pepe Pinto, Marchena, todos, todos. 3 días duró. ¿Tú piensas que naciste predestinada para ser lo que eres? Yo creo que todos nacemos ya así, creo, predestinado para hacerlo. Porque tú piensas una cosa y te sale otra. Y tú dices, bueno, pero si yo lo que quería hacer era esto, ¿por qué tengo que ir allí? Pues porque tienes que ir. Y yo nací. Nací yo y luego con una madre que también sabía mis cualidades y me llevó por ese camino. Niño, érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre la flor
flores más bellas. Y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz la mariposilla, presumidilla y coqueta, parecía una flor de almendro mecida por brisa fresca. Me llegó un coleccionista mañana de primavera, y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina. La clavó con alfileres sobre cartulina negra. La llevó a su museo de breve belleza muerta. Las mariposas del alba lloraban por la floresta. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó. Blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé, rojo como los labios de quien yo sé. La gente no me entiende,
Si yo vivo a mi aire y es por algo que me duele. Si estoy en un infierno, la culpa fue de alguien. Que no me den consejos, que no se los pido a nadie. Yo vivo a mi manera, yo vivo a mi manera. Que digan lo que quieran, yo vivo a mi manera, yo vivo a mi manera. Que digan lo que quieran. Cuando dudan de tu condición sexual, ¿qué? Pues cada uno puede pensar lo que quiera. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie de cómo soy. Soy como soy, una mujer. Soy una mujer, de los pies a la cabeza. Sencillamente eso. ¿Qué le dices a los que te tachan de mala persona? Pues que no me conocen. Sencillamente eso, no me conocen. Que me digan por qué soy mala persona. Y que me lo digan en una tertulia, aquí. Aquí, en un programa serio. Que vengan y que me digan, no, tú eres mala persona por esto, por esto, por esto y por esto. Verás cómo no vienen. Eso lo dicen porque si dicen que soy buena persona, no contratan. No hay una persona, perdona, que no haya llamado por teléfono a todos los programas de televisión donde me han puesto a parir, que hayan dicho, ¿de qué va a hablar usted? Pues voy a hablar de que Isabel Pantoja es buenísima y no sé cuánto y la queremos y no sé qué, pues entonces no pasa al aire, ¡pum! ¿Ah, sí? Sí, sí, en todos, incluido Canal Sur, ¿eh?, en su momento. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y como es verdad... Hay que decirlo. Y tú llamas a un programa para decir, no, es que voy a poner a Isabel Pantoja, que para qué te cuento, y te pasan en 2 segundos. No en todos, pero en muchos de ellos sí. Está claro que la felicidad no vende. No. Vende el morbo. Vende lo malo, supuestamente malo, ¿no? Bueno, será que tú tienes mucho morbo, ¿no? Sí, puede ser. No sé en qué, pero bueno. ¿Eh? Yo no sé si tengo morbo, no, es que no lo sé. Siempre lo que sí sé es que haga lo que haga, se vende. ¿Qué morbo puede tener verme salir de un supermercado con un carrito lleno de compras? ¿Y en chándal? Sí. ¿Qué morbo puede tener eso? No lo sé. O bajar y salir de un hotel. O bajar y... o entrar y salir de mi casa. No sé qué morbo puede tener. La verdad es que no lo sé. ¿Mucha gente conoce de verdad a Isabel Pantoja? No. No. No mucha. Pero la suficiente. Sin embargo, eso... te ha creado muchos problemas, ¿no? Bueno... te crea problema casi todo lo que hago. Ya no es porque no me conozcan, es que en este momento pues está el mundo del arte así. Pero yo sigo mi camino y voy a seguir siendo como soy. Isabel Pantoja, ¿cuántas mujeres hay en ti? 8 o 10. No tantas, no. Hay 2. Está la Pantoja y está Maribel. ¿Y dónde está la frontera? La frontera es cuando me pongo los tacones. ¿Y la bata de cola? Ya eso viene luego. Cuando me pongo los tacones me transformo. Pero tengo la gran suerte y la habilidad
me lo tengo que decir, Jesús, perdóname, que he sabido separar lo que es la artista de la persona. Yo cuando entro en mi casa dejo todo fuera. En mi casa nada más que entra lo que yo quiero en este caso. Isabel, ¿en algún momento has pensado que te pudiste equivocar cuando el año pasado fuiste al Rocío con Julián en pleno...? No. ¿No? No. ¿Que eso podía sonar como una provocación? ¿Provocación a qué? ¿Sabes qué pasa? Como una exhibición al amor. ¿Exhibición al amor? Yo iba al Rocío porque tenía que ir, porque voy todos los años. Y como dejé muy claro ya, él tenía su demanda de separación puesta. ¿Y con quién mejor que con él? Lo que sí, muchas veces he pensado, digo, ¿será que no dimos exclusiva? ¿Sería por eso se enfadaron? ¿Por no dar la exclusiva? Y si dan la exclusiva, se enfadan igual. Así que hice lo que me dio la gana. Sencillamente eso. Lo que sintió mi corazón. ¿Y qué dices a aquellos que piensan que eres extraordinariamente inteligente y que montas una estrategia para estar siempre en candelero y en todas las portadas de las revistas y de las televisiones? Pues que no me conocen. Pienso que no me conocen. Pienso que no tienen ni idea de lo que están hablando. Porque a ti te haría feliz no aparecer en los medios de comunicación. A mí me haría feliz que no apareciera mi vida. Que me dejaran vivir. ¿No te ha decepcionado entonces la fama? No. La fama no tiene culpa. La fama es lo más bonito del mundo, sabiéndolo llevar y... Y yo creo que lo he sabido llevar muy bien. Yo tengo mis amigos de toda la vida. Yo no he sido una persona que a mí se me ha subido la fama, que no la haya podido digerir bien. No, no me ha dado por ningún vicio, no me ha dado por ningún... afortunadamente. ¿A ti te revienta que te quieran hacer daño creando dudas sobre la legalidad de la adopción de tu hija? Creo que ese tema ha quedado bastante claro, ¿no? Yo sé quién trajo a esa persona. Está en manos de la justicia. A Beatriz Escudero. 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 Esto ya está en manos de... como te he dicho, de la justicia, y ellos serán quien tenga que decir la última palabra. Pues ya se ha demostrado quién es esta señora y por qué la trajeron, pues para hacer daño nada más. Pero en este caso ya no me hicieron daño a mí. Lo más fuerte fue cuando le hicieron esa entrevista en su casa y dijo que era... que había sido una videoconferencia, que no había estado en España. Y esa persona ha entrado aquí ilegal. Y lo saben todos. Y la única persona que ha tenido valor para decir los nombres de las personas que han traído a esa delincuente a nuestro país ha sido Carlos Ferrando. La trajeron para hacer daño, nada más. Y fue de Lima, sabemos todo ya, porque ya lo sabemos todo. Fue de Lima a Sao Paulo, Brasil, Sao Paulo, Lisboa, y a Lisboa fueron a recogerla desde Madrid. Con pasaporte falso, que yo es que todavía no entiendo cómo pudo entrar aquí. Pero que ya la justicia tendrá lo que tenga que hacer. Entonces está claro que no hubo nada irregular en la adopción. Por supuesto que no. Y eso sí te tiene quemada. Me tuvo quemada un tiempo, por supuesto. Claro que sí. Y eso te llevó incluso a pedir amparo al rey y al presidente de gobierno. Sí, sí, sí. Y las instituciones rápidamente tomaron cartas en el asunto. La Fiscalía de Menores, la Comunidad de Madrid. Porque ¿en qué cabeza humana cabe
que una persona empiece en querer adoptar a un bebé, a una niña o a un niño, si tú no empiezas en tu país, no puedes adoptar en ningún otro lugar. Tú tienes que empezar los trámites en tu país. Y eso fue lo que yo hice. Yo hice todo legalmente. Lo que pasa que esta señora trajo a esta persona simplemente para hacer daño. Ella sabía que estaba todo legal. ¿Tu pequeñita sabe que tú no eres su madre biológica? No. No lo sabe. No. Pero ella está, afortunadamente, al margen de todas las habladurías, ¿eh? Gracias a Dios, sí. Isabel, ¿qué te entró aquel día que llamaste a la televisión cuando viste una vez más las terribles imágenes de Paco? Yo no vi las imágenes, porque yo esas imágenes no las he visto nunca en mi vida. Nunca, nunca. ¿Qué me entró? Pues menos mal que estaba por teléfono nada más. Dije lo que tenía que decir. Lo dejé muy claro. Pienso que esa persona que estuvo hablando se equivocó. Después he visto a esa misma persona en un programa de televisión diciendo lo contrario. ¿Lo contrario? Sí, porque votaba por la familia de Paco. Ella votaba por la familia de Paco, que eran los que decían la verdad. Hasta que han demostrado ellos mismos que no la estaban diciendo. Entonces esta persona, en un programa de televisión, sacó todas las pruebas hacia la familia de él. ¿Cómo que dicen que no lo dijeron y está aquí? ¿Cómo que dicen que no dijeron de ella nada y está aquí? Y dio una exclusiva y está aquí. Entonces se dio cuenta de que todo lo que le dije por teléfono era verdad. Ha durado un año, pero bueno. ¿Pero no te lo ha dicho a ti? No, a mí personalmente no, la vi en televisión. Qué guerra, ¿verdad? ¿Guerra? El mayor éxito es ser feliz, ¿no? Para mí sí. ¿Los que triunfan son los mejores? Según las casas de disco, no. Según la casa de disco son los que más venden. Pero los que están en el éxito y en la gloria no significa que sean los mejores. Hay muchos artistas extraordinarios. Para mí es así. Yo no tengo la opinión de la casa de disco. Yo creo que los artistas buenos serán buenos, graben o no graben. Vendan o no vendan. El que es bueno y punto. Tú no necesitas el éxito para saber quién eres y cómo cantas. Por supuesto que no. Porque tú, Pantoja, canta muy bien, ¿verdad? Yo no lo sé. Eso parece que no sé. A mí no me pregunté esas cosas. No se duda. La verdad es que no llevo 30 años de mecanógrafa. Tuvo que pasar mucho tiempo para que dijeran que Camarón era un cantador extraordinario, ¿eh? Al principio no fue así, no. Aunque ahora lo digan. Si aquí en este país lo único que hace falta es que te mueras, para reconocerte las cosas. Pero a eso se acostumbra uno, ¿no? ¿A morirse no? No, a eso de que este cómo va a ser bueno si es vecino mío. No, tú tienes que decir lo que dice. Este cómo va a ser bueno, espérate que se muera, ya te diremos si es bueno o no. Claro. ¿Tú te consideras una ganadora o una perdedora? Yo me considero una luchadora. Pero ganadora. Que ha ganado lo suficiente para vivir y para tener a mi gente bien. Y de lo demás, una enamorada. Es decir, una triunfadora. Enamorada. Sí, pero tú sabes. He triunfado en el amor. Apoyan el quicio de la mansevilla. Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres
y tú sonreías hasta que en tu puerta aparece mi caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché. Ay, Benito, toma de mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre de ti, y fueron dos bardas luceros de bayo. Tú soy pa' mí. Yo verde, verde como como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Puerto despertar el día y sonar el alba en la torre la vela. Dejaste mi cuerpo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Cerré. Yo te dije estás cumplido, no, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más vaya de mayo. Yo he muerto a vivir. Verde, verde.